Bueno, la primera noticia tiene que ver con una decisión del presidente ruso Vladimir Putin ayer, porque firmó un decreto de 34 palabras y puso en libertad a Mijaíl Jodorkovsky. Jodorkovsky está preso desde los mediados de los años 2000. Fue detenido el 25 de octubre del 2013 y era un hombre que se volvió multimillonario. Era el dueño de la petrolera Yukos. Estaba desafiando incluso políticamente a Vladimir Putin cuando llegó al poder. Y por un proceso de evasión fiscal, por un proceso de estafa, también por un proceso de robo, estaba en la cárcel. Pues sorprendentemente, el señor Putin lo ha puesto en libertad. También ha dictado un decreto para poner en libertad a algunos disidentes, entre otros a estas cantantes del grupo de las Pussy Riot. Es verdad que dentro de un mes se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia. Y también es verdad que Putin este año se ha convertido en un gran personaje. La revista Forbes lo tiene como el hombre más poderoso del mundo. Ayuda a resolver, si es que se resuelve el problema en Siria, y en ese sentido se le tomó la delantera a Barack Obama, asiló a Edward Snowden, el soplón estadounidense, acaba de darle 15 mil millones de dólares al gobierno ucraniano, con lo cual, en cierto modo, se quedó con el gobierno de Ucrania y lo alejó de la Unión Europea. Pero su periódico, el diario El País, trae un editorial hoy titulado El año de Putin y dice que todo esto no camufla el autoritarismo de Putin. ¿Cómo ve usted a Putin después de esta decisión de hoy con Jodorkovsky? Claro, es que esta decisión de poner en libertad a Jodorkowsky, como antes a las integrantes del Pussy Riot y a unos activistas de Greenpeace que estaban también en prisión, su libertad es tan arbitraria como fue su detención en su momento. Todo responde al capricho, a la decisión personal de un dirigente que cada vez se consolida como un régimen autoritario en el que el Estado de Derecho vale poco. Así es que bienvenido sea el gesto de generosidad que ha tenido el señor Putin, pero eso efectivamente no oculta la naturaleza del régimen y del sistema que está imponiendo en Rusia. Es cierto que este movimiento demuestra que él se siente fuerte, se siente capaz de poner en libertad a quien era su principal enemigo sin miedo a que éste le dispute el poder. Eso es un acto de fuerza por su parte, pero también hay una parte de debilidad en este gesto, que es el hecho de que Putin reconoce, que está reconociendo que su imagen es mala, que tiene que mejorar esa imagen de cara a los Juegos Olímpicos de Sochi. Varios países, entre ellos Estados Unidos, han decidido enviar a esos Juegos delegaciones donde hay algunos de sus integrantes son atletas que son abiertamente gays, como desafío a la política anti-gay que ha desarrollado el señor Putin, y esto creo que ha debilitado, que ha perjudicado a su imagen, y Putin está tratando de contrarrestar ese daño. Y Jodorkovsky ya está en Alemania, ha aterrizado hace pocos minutos en Alemania. Así es, no necesariamente quiere decir que sus problemas legales terminan. Sabemos que es en el centro de un proceso legal muy complicado, ¿no? Donde básicamente la petrolera estatal rusa ya se apropió de todos los fondos. Va a ver qué ocurre con esos recursos, ¿no? Porque a mí me parece que lo de fondo es más que este gesto de magnanimidad como hizo Putin, ¿no? Que obviamente se percibe como un acto de fuerza en un momento que percibe que no es tan débil. ¿Qué traducción institucional va a tener, ¿no? Porque no se trata de que sea un acto individual de generosidad navideña o táctica por el tema de las Olimpiadas, sino de que forme parte de todo un proceso de cambio político en el cual las medidas que tome el gobierno ruso no se antojen y no se vean como caprichosas del líder en turno, ¿no? Porque esto obviamente tiene un impacto en términos de la confiabilidad con el sector privado, de la llegada de inversiones. No hemos visto que esa misma generosidad se traduzca todavía en, por ejemplo, los temas sociales como las políticas anti-gay, así que me parece solamente un gesto aislado. Evidentemente tiene mucho impacto mediático, todos estamos hablando de ello, obviamente llama la atención porque conmociona que un líder tan duro, tan rudo como tiene Putin la imagen haga un acto de estos en estas fechas, pero lo más importante va a ser cómo se traduce necesariamente en cambios institucionales de más mediano y largo plazo. Sin duda fue un gesto simbólico en un muy buen momento, en una muy buena semana que ha tenido Putin, pero no deja de ser solamente un gesto simbólico. Además que es un poco cínico, porque primero él encarcela a estas personas, y me refiero no solamente al señor Jodorowsky, sino a las integrantes de Pussy Riot y a los activistas de Greenpeace, de manera completamente arbitraria. Y luego lo suelta y tiene la capacidad de parecer un gesto humanitario, un gesto de generosidad y de buena fe.
O sea que es todo un asunto cuidadosamente orquestado y sin duda encaminado a mejorar la imagen internacional de Rusia de cara a los al proyecto favorito que tiene en este momento Putin, que son las Olimpiadas. Solamente comentaría, al menos no reaccionó como reaccionó, por ejemplo, el gobierno mexicano hace en las Olimpiadas del 68, ¿no? Que lo que hubo fue una represión a los estudiantes que se manifestaban, ¿no?, por mayor democracia. En este caso, bueno, Putin decidió utilizar un camino totalmente opuesto, ¿no?